Oportunidad, nos encontramos con el destacado jinete boricua, Luis Negrón, quien está de visita aquí en la República Dominicana. Luis, bienvenido a esta tierra, bienvenido a Quisqueya, cuéntanos de esta experiencia. Gracias, buenas tardes primero que nada y un saludo a todas las fanaticadas hípicas de aquí de la República. Una experiencia muy bonita, mi primera vez. No pude salir victorioso, pero llegamos segundo, un buen segundo lugar. Este calor humano, todos esos niños, toda la fanaticada diciéndote te queremos, vuelve. Ah, no, yo espero volver, si Dios lo quiere y el dueño me da la oportunidad otra vez, volvemos. Cuéntanos de este contacto, ¿cómo se dio la conexión para venir a montar este ejemplar primogénito? Yo tengo amistad con Cristian, un amigo de aquí, y él se puso en contacto con el trainer y después el entrenador Franklin y el dueño Jaime pusieron en contacto conmigo y resultó la oportunidad. ¿Podría darse de nuevo el chance? Bueno, si ellos me permiten la oportunidad, pues claro que sí. ¿Qué pasó en la carrera? ¿Que no rindió quizá como se esperaba el caballo? Bueno, el caballo mío siempre, yo no lo encontré cansado, él me respondió bien. El caballo era el duro y el al frente que ganó. Y también se puso un paso muy cómodo. Yo entiendo ahí que también si a mí se hubieran puesto presión, no sería el mismo cantar. Trasladándolo un poquito a la Isla del Encanto, tu carrera como jinete hasta el momento, te has podido establecer en Puerto Rico. Quizás mucha gente dice, Luis Negrón, ¿cuántas habilidades? Se ve un jinete completo, un jinete depurado. Sin embargo, las estadísticas como que no muestran el desarrollo de llegar a un tope de estelaridad que te permita decir, estoy en el top de la hípica boricua. ¿Qué ha pasado? Fíjate, no me ha ido muy mal. Este es un meeting más competitivo que el de aquí, porque allá hay como 50 jinetes y es demasiado duro y todos son buenos. Todos son buenos y el año pasado gané 75 carreras y este año llevo 27 y estoy en los primeros 10. Ya se ha recibido el apoyo de los dueños, los entrenadores de la épica. ¿Te sientes conforme con el apoyo y hasta el momento lo que has logrado en Puerto Rico? Sí, no, me siento contento porque también el año pasado fue mi único año que yo estaba el año completo en Puerto Rico y no fue mal. La hípica, la escuela boricua es muy buena y muchos jinetes han buscado otras hípicas, principalmente la parte de la hípica estadounidense. ¿Te vas a mantener en Puerto Rico o has pensado quizás establecerte en los Estados Unidos? Pues fíjate, yo estuve establecido en Luisiana, que fue donde la mayoría de mi carrera que yo he ganado es allá. Pero ya desde el año pasado me decidí quedar con mi familia, pues mi esposa también monta, ya tengo un nene que ya está en la escuela y decidí quedarme para no estar viajando de allá para acá. Y no me fue mal, el año pasado no me fue mal, que el primer año que yo llevo, el año completo que he establecido, mi año completo en Puerto Rico y gané 75 carreras. O sea, y este año empezó un poco lento porque me mandó un par de castigos, pero espero que se mejore más ahora. El fanático boricua puede decir, vamos a tener a Luis Negrón para rato. Si Dios quiere. Y los dominicanos quizás de vuelta aquí. Me lo permite, pues, y como te dije, si resuelve la oportunidad, estaremos aquí otra vez. Pues muchas gracias y mucha suerte en el resto de tu andar. Señores, Luis Negrón desde Puerto Rico a República Dominicana, servidor Carlos Hamilton para Pío Deportes y Pismo RD. Señores, la hípica vive.